desde luego con infraestructura estatal, donde están desde luego los maestros. No solo es un problema en Nuevo Laredo, sino en la gran frontera ribereña que representamos, es parte del trabajo y pues nosotros no nos resta más que estar constantemente en pláticas con las instituciones encargadas del pago. Lo que tenemos entendido hasta hace unos días, que a partir de este mes se empiezan a liberar de manera retroactiva los pagos a los maestros, a los teachers, también que nos han pedido incluso algunos cambios de residencia. Desde luego son plazas federales en las cuales tiene que pasar por un proceso, no es el hecho de que Nuevo Laredo el maestro tenga su residencia en Miguel Alemán y quiera cambiarse o pueda hacerlo el Poder Legislativo. Sin embargo, nosotros como voz de representantes de ellos y de toda la población del Estado, nuestra función es precisamente tocar las puertas que tengamos que tocar para poderle resolver la problemática, en este caso laboral. Así es, desde luego, en apoyo de la instancia federal, pues se le paga a los maestros. Estaremos muy al pendiente, desde luego el día de hoy, verificando a partir de cuándo se estará ya dando continuidad a este proceso y a esta petición por parte de los legisladores.